Hola, muy buenas Neófilos, aquí estamos otra vez con otro juego en versión beta, se llama Nihou. Y bueno, voy a enseñaros un poco cómo es el juego. Lo tenéis en PS4, o sea que lo podéis bajar gratuitamente, está en versión beta, es para probar, para ver cómo funciona. Este juego es de los creadores de la saga, creo que es del Ninja Gaiden y del Team Ninja, que es el de los creadores del juego, me parece. De más juegos también, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro. Y bueno, voy a enseñar un poco el juego, es un poco dificilillo. También trata de samuráis, o sea, vamos a ir con espadas, con distintas armas de antiguas que se utilizaban en esa con los samuráis y todas esas cosas. Sobre todo la espada, que es lo que más me gusta a mí. Así que nada, vamos a probarlo. Voy a poner una partida nueva, porque yo ya os he dicho que he estado jugando. Entonces, voy a poner una partida nueva, sí. Porque más o menos se habrá borrado todo lo que he hecho yo. O sea, lo que he estado haciendo yo tampoco he pasado mucho, ¿eh? He estado en la parte principal. Si eres un jugador novato, te recomendamos que hagas esto. Le voy a decir que no. Como siempre, el perro dando la coña en mis grabaciones. Bueno, aquí está. Corre el año 1600, la era de los navegantes. Tras viajar largos meses hacia Oriente, William por fin alcanza su destino. Zimpangu. La legendaria Tierra del Oro, sin embargo, allí solo encuentra monstruos y muerte. Vale. Bueno, ahí a la derecha pues estáis viendo el nivel de la misión. Así que vamos a empezar. Bueno, ahí está la vela. Leerlo todo porque es bastante largo. Así que vamos a ver. Pues eso. No sé si. Creo que tiene magia también, ¿vale? Pero yo he estado probando y por lo menos lo que es. Y con la espada, sí. Al principio no tienes armas, tienes que buscarlas. Ahora lo veréis. Aquí estamos. Ese somos nosotros. Bueno, como debéis ver, tiene ahí una especie de, como de magia el cuerpo. Nosotros la podemos absorber. Y de ahí nos da cosas. Entonces yo ahora me acerco. Y ahí te dice que apriete círculo. Aprieto círculo. ¿Ves? Y él absorbe lo que hay dentro. Y ahora me dice que apriete esto. Y le damos aquí. Aquí ya no hay cuerpo a cuerpo una. Vale, hemos activado la espada. Y otro cuerpo a cuerpo dos. Nada. Arma de largo alcance. No tenemos ninguna. Esto creo que es. Bueno, ya está la impresora por ahí dando caña. Armadura de los brazos. Nada. Pantalones de no sé qué. Los que lleva. Me imagino que luego se le podrá ir cambiando el atuendo al personaje. Botas. Accesorios. No tenemos ninguno. Aquí tenemos el elixir. El elixir pues nada, es una medicina que te cura, ¿vale? Prioridad que restaura la salud y en el momento en que se toma, ¿vale? Asegúrese de. Aunque se dice que la degradación de espíritu de árbol esto. Vale, perfecto. Luego aquí podremos poner cosas según vayamos encontrando, me imagino. A ver, objetos. Aquí es todo lo que tenemos. Vale, objetivos nuevos. Una pequeña copa de cerámica para beber sake. Y se usa para realizar una ofrenda en el santuario. Se invocará a un visitante cuando llegue el visitante. Vale. Pasamos esto. Armas. Tenemos esta. No. Tiene menos. Bueno, ahí te está dando los porcentajes que tiene el arma. Daño crítico y todo eso. Me imagino que tendremos más armas. Aquí están las armaduras, ¿vale? Que tenemos ahora mismo. Objetivos. Sí, objetos con atajo, ¿vale? Esos son los objetos que hemos puesto en atajos que se veían con la crucecita, ¿vale? Esto me imagino que es lo que tengo que dar aquí, que creo que ya sé dónde es. Aquí tenemos todo, nos da un resumen de todo lo que tenemos y ya está. Aprender habilidades y pues podremos ir aprendiendo habilidades poco a poco en el juego, ¿vale? Que nos darán pues mejor resultado. Sobre todo cuando vayamos utilizando pues la katana doble, la lanza, el hacha, el ninja, que será, me imagino, tirar estrellas.
y magia, que también podremos hacer. Y por aquí ya está. Vale, seguimos aquí. Personalización. Esto se me imagino que serán las controles, ¿no? Mantener. Vale. Vale, sí, eso que probablemente te dejará controlarlo. Y aquí están las estadísticas del personaje, ¿vale? Cuerpo, corazón, resistencia, fuerza, habilidad, destreza, magia y espíritu, ¿vale? Tenemos todo al 5%. Ahí a la derecha pues tenéis el ataque, romper, detener, ataque, romper, detener, según el cuerpo a cuerpo 1, el 2, arma de largo alcance, más que nada. El nivel está arriba, abajo, nivel 1, Anrita, que no sé lo que es, vida, el ki, peso del equipo, agilidad y oro. No tenemos nada de eso. Vale. Luego aquí, recuerdos. Aquí pues ya estoy viendo que nos dan aquí. Iremos encontrando objetos. Tenemos que ir haciendo recuerdos. Esto es más o menos el menú para personalizar un poco el juego. Aquí he visto yo esto. Mira, aquí tenemos otro juego de esos, ¿no? Pues no, este no es. Aquí sí. Esto es lo que no entiendo, ¿vale? Porque he metido antes aquí, pero ahora no. A ver, es que no estaba aquí. Sí, es que estaba aquí. Como podéis ver, tenemos una parte de ahí en en el círculo. Ahí a la izquierda del todo arriba. Tenemos eso que se va recargando. No sé para qué es en verdad. Piedra espiritual pequeña. Me ha dado una piedra espiritual pequeña. ¿Y eso qué es? Santuario. Los santuarios son lugares sagrados en los que se reúnen los dioses. Si presentas tus respetos adecuadamente en ellos, tus cargas pueden verse muy aliviadas. Ah, vale. Objetos. Me ha dado esto. Úsalo para recibir 100 de anillito. Vale, quítate. Vale, ya está el espíritu. Estamos invocándolo. Supuestamente. Me da más ki de ese. Y luego aquí te da estas opciones que la verdad no sé mucho. Subir nivel, pero no, no me deja porque seguramente es necesaria para el siguiente nivel. Claro, necesito 250 para poder seguir el nivel. Entonces, cuando suba el nivel, yo podré cambiar esto poco a poco, ¿vale? Luego aquí hacer una ofrenda, pues no sé qué ofrenda le puedo hacer. No le gusta nada de lo que tengo. Vaya, le iba a dar la piedra esa, pero no, nada. Aquí me imagino que se irán poco a poco. Esto es invocando visitante, que no sé lo que es. Hacer una ofrenda. Tiene sal sagrada. No, no tenemos sal sagrada. Cambiar el espíritu del guardián. Vale, este es el espíritu. Nosotros tenemos a Kato. Vale, tenemos, podemos poner a Lisunate y a Baida. Vale, que no sé lo que es. Vamos a poner esto a esto, que parece como si fuera un perro rabioso. Así que nada, vamos a seguir. Bueno, el menú. Bueno, si apretamos el X, pues podemos pegar saltos hacia los lados, así rápidos, ¿veis? Si apretamos el cuadrado, pegamos leches. Si apretamos el círculo, no hace nada. Y si apretamos el triángulo, pues hace este golpe fuerte, ¿no? Luego, si apretamos al L1, nos protegemos. El L2 activa el menú que está aquí arriba. Y el L1 no hace nada. El R1 y el R2 no hacen nada, ¿vale? El L2 sí que es el que activa el menú este de la izquierda, ¿vale? Que es para curarnos. Y ahora viene lo jodido, ¿vale? Que son los putos ninjas que no veas cómo pegan. Os lo digo porque está jugando y no veas cómo dan. Vale, me ha dicho que coja eso. Piedra espiritual pequeña, vale. Me ha dado otras piedras de esas de los huevones. Y ahora aquí va a salir un ninja malo. Por decirlo, como si fuera un zombie ninja, ¿vale? Ahí está. Y no veas cómo pega el cabrón. ¡Corre! Que me da. ¡Vale! ¡Vete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Hala! La verdad es que me ha salido bien. Ayer cuando estuve probando el juego me mataron 6 o 7 veces. Ahora que viene es el chungo, que es el que me mata, ¿vale? Ahora viene uno que es el chungo chungo, que es el que siempre me mata. Es muy rápido. Vale, me ha dado protección. Soldado raso 1. No sé qué es esto. A ver. Defensa, equipo. Para protegerte, L1. Sí, eso ya lo sé. A ver, a lo mejor es que tengo que ponerme.
El objeto. A ver, ¿dónde están mis objetos? Habilidades, objetos. Mira, ya tengo la sal sagrada, coño. Vamos a darle la sal sagrada. A ver qué nota la tía esta. Vale, ahora si apretamos, si dejamos apretado X, podemos correr. Y ahora vamos a hacer esto porque ya tenemos la sal sagrada. Hacer ofrenda. ¿Dónde está la sal sagrada? Sí, se puede. Ah, mira, tengo otro turno. Sí. Ahí, no era aquí, ¿no? Aquí, invocar al visitante. Hacer ofrenda. Sí. ¿No? A ver. Espérate, es que me estoy equivocando yo. Creo que es así, ¿no? Hacer ofrenda. Invocar el activo hasta que detenga la ofrenda. Vale, no entiendo esto yo cómo funciona. Supuestamente ya está activo, ¿no? Va, fuera. Vámonos. Porque este tío es tonto. Vale, vámonos. A ver, primero vamos a hacer una cosa que es aquí. No, aquí no. Era aquí. No. Aquí. Luego era aquí. Armas. Armadura, ¿vale? A ver. ¡Oh! Esta sí. Vale, esta es la que llevamos puesta, ¿no? Esta es la que nos vamos a poner. Vale, ahora estamos más protegidos porque estas valían solo uno. A ver, lo que no sé si se pueden vender. Descartar. Vale, si le doy aquí. Vale, me da algo si la descarto. Y la otra sería la camisa. Vale, fuera. Nos las hemos quitado porque no nos sirven para nada. Y aquí está la sal. R3 reto. Sal que se usa en una sencilla ceremonia para enviar a los visitantes de vuelta usando. O no tiene nada. Ah, ¿esto qué es? Ah, vale, que las tira. ¡Hostia! Ah, la vamos a coger. Yo creía que se podía vender y nos daban cosas, pero parece ser que no. Otra vez ha salido el puto ninja. ¡Ay, que me da! ¡Ay! 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 Aquí lo que hay que hacer es correr. ¿Vale? Correr todo lo que podáis. Porque si no, os matan. ¿Vale? Ahora que viene es el chungo, ¿vale? Pero ahora estoy un poco más reforzado. O sea, que debería de poder un poco matarlo. Mira, ahí se me ha activado otro que puedo activar también para luchar contra él. Pero yo al que quiero quitarme es a este de aquí para poder avanzar, ¿vale? Porque, si es que está. Fijar objetivo, cambiar objetivo. No tiene nada. A ver, ¿qué manda, tío? Controlar enemigos. Cuando fijes el objetivo en un enemigo. No, cuando fijes el objeto en un enemigo, la cámara se centrará en ese enemigo y se mostrará su vida y su kit. Ah, vale. Pero como. Ah, vale. Ahí está. Este es el uno chungo porque tiene mucha vida. ¿Vale? O sea que con ese tenemos que tener mucho cuidadín. Que nos puede dar por el culín. Piedra pequeña que no sé para qué. Vale, manda. Ah, no, esto es lo que hemos cogido del suelo, ¿no? Sí. Pero no nos deja tirarla, tío. O sea, ¿cómo se dice? Venderla, ¿vale? Para que nos den pasta. No sé si más adelante se podrá hacer. Esto no lo puedo hacer. Ya, pero no me da nada. Vale. Vale, a ver. Tenemos que enfrentarnos a uno, ¿no? A ver si me puedo acercar a este. Y me cargo este. ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me! ¡Joder, puta! ¿Has visto cómo dan? Son muy cabrones. ¡Ay! ¡Protección! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ay! ¡Corre! ¡Protección! Toma, olvida. Ahora, a tomar por saco. Cabrones. Me los he cargado, tío. No me lo creo. ¿Están? A ver, lo que no me sube lo de color azul, ¿vale? Eso creo que es como una especie de magia. Lo que no sé si se recarga cuando. Agua sagrada. A lo mejor tengo que beber esa agua sagrada. A ver. Venga.
algo cerrado. Establecer como atajo. Aquí. A ver, si luego lo hago cerrado, ¿qué pasa? ¡Oh! Vale, no, no me ha quedado, ¿no? Y aquí hay algo. Okay. ¿Qué tal, hombre? Déjame pasar. Uy. Voy a buscarlo. Ah, supuestamente. Ah, nuestro camino. Anda. Es un pequeñín. Ah, ya se ha ido. ¿Ha dado algo? No. Joder, pues me podría haber dado pasta o algo, tío. ¿La gente aquí que es pobre o qué? A ver, ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Si puedes hablar. ¿Será para este lado? Sí. A ver, os quería enseñar el capacete este. A ver si me lo puedo cargar. Tío, lo sé, ¿vale? Este es un poco complicado, ¿vale? Pero yo lo voy a enseñar. Es un espíritu que tenemos que liberar, ¿vale? Que nos lo va a decir ahora cuando nos acerquemos. Tumba sangrienta. Nobu te es World Master, ¿vale? Luchar con aparición. Nivel 3, ¿vale? Está ahogado, ¿vale? Vamos a activarlo. Vale, lo activamos y ya sale corriendo. Porque va a venir. Este es el chumbo que os decía yo. Este es muy cabrón, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es irme para este lado para que no me dé. Y ahora cuando me vaya a dar. ¡Fue! Como he dicho, es muy rápido, cabrón. ¡Ay! ¡He dado! ¡Ay! ¡Oh, puta! Se había caído el suelo. Vale, va, ven. Escucho. ¡Chulo, va! ¡Ay, qué me da! Es que el cabrón. No me vas a dar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me da! ¡Ey! ¡Ey, toro! ¡Ey, toro! ¡Toma! ¡Torito! ¡Te maté! ¡Jódete! La primera vez que me cargo a este pillo, macho. Este pirata no sé qué es. ¿Eso qué es? No, o sea, aquí. Aquí. Equipo. Me ha dado algo, ¿eh? ¿Me ha dado algo? Objetos. Ah, me ha dado esto. ¡Ol! Vale, eso se activa en. Aquí, ¿no? Era. En objeto del personaje. Vale, me ha dado esto. La que yo tengo. Tiene 9. O sea, que me quedo con la que tengo, ¿sabes? Esta sube. ¿Cuánto sube esta? Me sube más 5 en defensa. Bueno, aquí. Contrarromper. Y la que tengo yo tiene contrarromper 14. Daños menos un 2%. Esta tiene un menos un 7%. La verdad que es mejor, ¿no? Un 1, un 2. Defensa más 2. Me quedo con la que tengo, la verdad. Vale, ahora me imagino. A ver, hemos venido por aquí. No, hemos venido por aquí. Nos tenemos que ir para allá. Ahí está. Vamos para allá. A ver, espérate, ¿dónde toma el nivel? ¿Sí? Ah, sí que me recarga, coño. No quería que recargue otra cosa. Vale, vamos para allá. ¿Cuánto llevamos? Vale, 18 minutos. ¿Esto qué es? Añadiendo otro objeto a los recuerdos de la niñita. Cambiar la postura. R1 cuadrado. R1 cuadrado. R1 cuadrado. Ah, vale. Para cambiar la postura quiero ponerlo. ¡Joder! ¡Hostia! Coño, que viene ya por mí, tío. Joder, se acabó de enterar. ¿Te acabo de conocer? ¿Qué te he hecho yo? ¡Ay! ¡Ay, que viene! Ahí está la puta. ¡Ey! Joder. Ven, ven, chulo. Ven, chulo, puta. Has hecho mal, chaval. Has hecho mal. Que te has quedado ahí. Dame la pasta. ¿Ves? Estoy recogiendo pasta, eh. Pero me estoy quedando sin decir. Es jodido, eh. Y he visto algunos. He visto un gameplay que salía un tío gigantesco. Pero gigantesco. Joder, otro bicho de esos, tío, para matar, ¿no? Yo tengo nada. ¡Ay, que viene! ¡Coño! ¡Hijo puta! Pero, ¿ves? Esto es lo que me pasa. Que se queda el tonto del muñeco quieto cuando se queda sin magia. O sin vida. Se queda allí como zombie. No hace nada. Y ahí es cuando te mata. Y el problema es que empezamos aquí. Ahora. Vale, a ver. Yo tengo la sal esa de los. La capacidad de recibir medicina no se ha desbloqueado. Anda.
Puntos obtenidos, abre el menú de estado para aprender habilidades nuevas. Vale. Tecla más, subir de nivel. Subir de nivel. ¿No puedo? No. Vale. Reclamar el qué. Hola. Pues he reclamado, ¿eh? Vale. Recibir bendición de. Ah, mira, esto es al. La bendición de armadura es un 5%. Mira, hostia, esto por haber rescatado al bichito ese que estaba ahí. Invocar visitante, no. Hacer ofrenda. Ese es que tengo la sal, tío. ¿Por qué no la coge? ¿Y si le doy esto? Hacer ofrenda. Hola, se la doy a él. A ver. Aquí había una sistema que yo no sé. Ah. ¡Hala! ¡Ole! Ya sé dónde quitarme las armaduras. ¡Ole! Se las damos como ofrenda. Ahora, me quedo con estas que son las guapas. Pero no sale mi. De esto, tío. ¿Por qué no sale? No entiendo. ¿Por qué no sale lo que tengo? No, pues nada. Le hemos hecho la ofrenda. Ahora, ya está. Vamos. Vamos a matar unos payos. Ah, la putada de esto es que te vuelva a salir este cabrón. Es lo que no me gusta. Quita, coño. ¿Pero qué te he hecho yo? ¡Sepa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Estocada! Vale, le falla. ¡Venga! ¡Hey! ¡Que viene! ¡Hey! 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 ¡Toro! ¡Hey! Toma, por aquí va. ¿Lo tenemos todo? Vale, vámonos. Este supuestamente es el que nos hemos cargado ya, ¿no? Tumba sangrienta, luchador con aparición de nivel 4. Vamos a ver que no. Ahí te quedas. Yo quiero luchar con los. Además, quiero avanzar, coño. ¿Este qué? ¿Ves? Me vuelven a salir esos, tío. ¿Sí me lo sabe? ¡Este cabrón me ha esquivado! ¡Venid, culo! Vamos a cobrar los dos, hombre. Ven aquí, ven. ¡Ay, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hey! ¡Cabrón! ¡Ah! Esa es la putada, tío. ¡Pero corre, tío! Joder, qué tonto que es. No corre, muchacho, macho. Es lo que os digo, que no corre. Que quede quieto, siendo el tonto. Vale, vamos a ver otra vez. Vale, está la guardia. Ah, aquí. Ah, chulo. ¡Hey, hey! Ahora, uno menos. Y me quedo con todo tu paso. Uy, me ha dado algo. Me ha dado algo. Habilidades. Ah, mira, yo tengo. Patada. No sé qué. Pues no sé lo que he hecho. Mierda, tenía que ver. ¿La puedo quitar? No. Ah, no la puedo. Quería poner esta. Estas tres primero. ¿Qué hago? Vale, a ver. Aquí no me ha dado nada. Vale. ¿Y aquí qué? Ah, armadura de brazos. Me ha dado una armadura nueva, ¿no? Por lo que se ve. A ver, objetos. Es que esto tiene 16, tío. Esto lo que pasa es que me sube un 9% porque tiene. No, me quedo con la que tengo. Sí. Se la daremos de ofrenda a la tía. Vale, ¿qué haces? Bueno, salte. Esto es lo que no entiendo. A ver. Es creo que mi muerte, ¿vale? Y lo que hace es recargarme el TSD o como sea. Me voy a cargar, tío. ¡Hostia, eso qué es! ¿Pero quién es ese? ¿Está conectado alguien en el online? Hombre, falta. Este pavo. Ah, se ve que tenemos un visitante ninja. Hostia, el cabrón este tiene arcos y todo. Un cabrón, ¿no? ¿Qué coño hace? ¿Caído o qué?
¿Qué viene? Claro. Ya podrá aquí. Coger. Running Mansion. Uy, no, se ha muerto. Hace prendas en el suelo, tío. ¿Cómo hace eso? Qué fuerte. Vale, aquí ahora vienen los humos, ¿no? ¡Ah! ¡Qué me ha dado! ¡Cúrate, cúrate! ¡Buah! Se lo cargue él, ¿no? Vale. Cogerlo todo. Ah, este chaval ya los está cargando todos, cabrón. ¿Qué? ¿Activamos a este o qué? No querrá, ¿no? A ver, manda cosas, habilidades. Vale, vamos a darle a esta. Vale, ya tenemos una activada. Aquí. Arma de cuerpo a cuerpo 2. ¡Oh! Una lanza. ¡Ole! Vale, a ver, armadura de 13. Me sube. Esto parece que sea un casco, ¿no? Llevo un casco, tío, mira. Llevo un corrillo. ¿Qué hace este chaval? Vale, por ahí es por donde hemos venido. Este no, vamos a pasar de él. Ya que él tampoco lo activa. Yo tampoco lo voy a activar. Buah, este de nivel 5, cágate. Vale. No me lo actives, no me eches, cabrón. Nivel 1. Tengo de sangrienta y nivel 6. Pues activamos el nivel 1. ¡Ah! ¡Se viene! ¡Uy, se viene! Como somos dos, mientras le pega uno, el otro le pega. ¡Ven aquí, coño! ¡Hostia, cabrón! ¡Ah, tío! ¡Ay, se viene! ¡Ven a por él, hombre! ¡No vengas a por mí! Yo no te echo nada. Vale, todo se lo carga él. Coño. Menos mal que nos da la experiencia a los dos. Soldado raso. Golpe mortal, vale. Objeto. ¿Qué me ha dado? Ah, un Ronin de. De más, ¿no? Ah, no, este es el que tengo. Uy, silba y todo. Vale. Ay, no, está por aquí, coño. Ah, ya está. ¡Hijo! Me cago en. ¡Ay! ¡Que me da! ¡Lata! Joder. Cúrate. Joder, que son tres, a ver. ¡Dale! Joder, estaba ahí tonto pensando, macho. Dale, que me matan, coño. Vale, gana todo. Sí. ¿Me han dado algo? No me han dado nada, fuera. Vale. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Era qué? Ah, allí. ¿Qué era espiritual? ¡Uy! Espérate, que me quitaba todo lo que tengo. ¿Qué pasa? ¿Me hizo objetos, tío? Hostia, que no me queda. El amuleto mágico de ejecución como señal de presionar en tu bucle hasta el final de una misión. Fragmentos de esta zona han usado como recipientes de rituales religiosos. O sea, abandonar la misión. No. Vale.
todo, porque es que no tengo. Vale, ¿qué tenemos que hacer, chaval? Tú sabrás lo que tenemos que hacer, yo no tengo ni puta idea. Ole. Cógelo todo, macho. Me da un montón de cosas. Objetos. Armadura. Una de nivel 14. La que tengo yo tiene nivel 16. Más 3, menos 3. Hostia, pues está. A ver, son los pantalones. Yo tengo estos, tío. Hala, equipar. Toma ya. Casa. ¿Esto es que pone mueble? A ver, lanza. Hostia, tengo aquí otra cosa de esta, ¿no? Doble. Vale. Vale, chaval. Hay que ir arriba, ¿no? ¿Cómo subimos de arriba? Este tío no salta. ¿A dónde hay que ir, chaval? Que no lo sé. Por aquí será, ¿no? No, por aquí es por donde hemos venido. Yo creo que será por aquí. Nivel 6. ¡Eh! ¡Ven, chulo! Déjame matar a alguno, hombre. Vale, tenemos que ir aquí. Usa el uno cuando luce, se sube en el número de antes. Ahora tengo una lanza, mira. A ver, esperad. Vale, yo quiero saber si me han dado. Ah, pica la nariz. No. Mierda, no tengo, tío, el shit de ese. ¿Por qué no me dan? Joder. ¿Y este tío por qué está súper iluminado? ¡Hala! ¡No topa! ¿Puedo utilizarme un poco la lanza? ¡Oy, oy, oy! Vale, espérate, espérate. No te vayas tan rápido. Tenemos que activar esto. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Ves? No sé quién soy. Es que se mueve mucho. Hostia, lo he matado. ¡Hala, otra vez! ¿Qué pasa conmigo? ¡Tomen a mí! No me deja, Coger, 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 coger. Sí, cogerlo, cogerlo. Vale, quédate quieto y no te muevas, ¿eh? No te muevas que me sacas a más. Hombre. Armas divididas. Vale, objeto. ¡Ah, elixir! Tengo uno, menos mal. Establecer como atajo. Aquí. Polvo de. ¡Hostia! ¡Joder, tío, me ha dado! Me cago en tus muelas, cabrón. No lo pongo esto. Este está medio muerto. ¿Dónde está el cabrón este que me está tirando? Vale, ya listo. ¡Ah! Voy arriba. Vale, si se ve que te estás secas cuando estás haciendo un poco tonto, una especie como de max, o sea, de final, ¿vale? Que lo puedes pegar y matarlo antes.
Te mueres, coño. Perdón, la esquiva, adulto. No, cagar, tío. A ver, que manda más cosas. Espérate, tío. Porque este tío corre mucho, coño. Sí, me ha ido muy buena. Hostia, 26, equipar. Soldado, ¿qué está este hombre luchando, tío? No se espera, macho. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Manda arco! Ah, espérate, que me voy a esconder. Manda un arco. Equipo de alcance 3. O sea, el 2. Arco de Yumi, arco de no sé qué. Multiplicador de ataque, equipar. Ahora sí, chaval, te vas a enterar. A ver, esto era... Ahí está. Ya que jodido está, ¿no? Acá. Vale, ya voy. Perdona, es que estaba aquí mirando. Vale, y si quiero cambiar el arco a otro. A ver, yo primero. Ah, vale. El arco es opcional, ¿no? Me está cargando él, yo no me estoy cargando a nadie. Hostia, que tiene nivel 3 o algo. Aquí, ataca. ¡Ay! Este va por el suelo. ¡Ay, ay! ¿Dónde está el cabrón este? ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¿Me puedo resucitar? Pasa que no. Me podría resucitar, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. ¿Sabes? Porque ya. Ya llevamos media horilla. Yo quería jugar media hora para más o menos enseñaros un poco el juego. Seguimos sin poder subir las habilidades, por lo que veo. No puedo. No puedo subir mis habilidades. Reclamar. Ah, reclamo. Estoy poseído. Bendición de. Tengo la bendición del guerrero. El pie de oro, 100, no tengo 100. Invocar. No, fuera. No, que no, que quiero quitarlo. Coño, quítalo. Hacer ofrenda. Está activo hasta que tengas la ofrenda. Vale, ya está, chicos. Bueno, pues vamos a dejarlo. A ver si me aclaro cómo se cambia esto, que no me aclaro. Creo que así. Ah, vale. Ahí está. Ahora tengo espada y el arco, ¿vale? El arco se activa así, lo que no sé es cómo se dispara. ¿Cómo se dispara? Ah, vale. Con el cuadrado, claro está. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en otro capítulo más de otra cosa por ahí, ¿vale? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Nos vemos. No, 1000 ventiladores, ¿vale? Tienen que ir con el logotipo hacia la parte de dentro del radiador, que quiere decir que el aire que está dentro de la caja la expulsarán hacia afuera, ¿vale? Hay gente que lo hace de otra forma, que se llama el push and push, o algo así que se llama, no sé cómo se dice en inglés, que es uno hacia adentro y otro hacia afuera, ¿vale? Lo que va haciendo es entrando y sacando aire. Yo prefiero de esta forma, porque lo que hace es sacar todo el aire caliente que está dentro del radiador, me lo saca hacia afuera y me olvido, ¿vale? Entonces refrigera, para mi modo, refrigera mejor. Entonces, estoy utilizando los tornillos originales, que son unos...